¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Con una temperatura de 16 grados en esta primavera que está tardando en arrancar con temperaturas bajas para esta época del año, aparentemente vamos a tener un fin de semana con mínimas bajas, con un poco de frío durante el sábado y el domingo, pero va a tender a mejorar entrado ya el lunes o martes. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, lo que marca las efemérides de hoy. Y esto se lo ha recordado en todo el mundo en la jornada de hoy. Vamos a presentarles en este cierre de la semana informativa en Canal 2 los títulos de información en 30 minutos de noticias. Policiales, una joven resultó herida ayer al protagonizar un accidente tras colisionar la moto que conducía contra un automóvil sobre la ruta en el acceso a Barrio Pinares. Familia Gaucha, organizado por el Centro Vecinal de Barrio Parque, mañana se va a realizar la segunda edición del encuentro de la Familia Gaucha desde las 18 en el predio de la cancha de hockey. Habrá jineteada, destrezas y música en vivo. Como número central actuará los Hacheros Santiagueños. Encuentro de jardines con la participación de los jardines de infantes de nuestra ciudad. Se llevó a cabo ayer un encuentro en la escuela Dr. Pedro Semolina. Durante toda la mañana los pequeños disfrutaron de juegos y mucha alegría. Vamos a agregar que para esta hora está previsto ya el inicio de la ceremonia de entrega de premios de la octava edición del Festival de Teatro Almafuerte en Escena, que finalizará ya hace algunos días, y tal como estaba programado hoy en la Sala de Cine, Teatro Ideal Cooperativo, se han dado cita todos los elencos, los directores, los actores, como así también público, para presenciar la entrega de premios. Será el conteo de los votos que el jurado ha ido puntuando a cada una de las obras durante todas las jornadas, y esta noche entonces la entrega de premios, además de la obra ganadora, primer, segundo y tercer lugar. También se hará entrega premio al mejor actriz, a la mejor actriz, al mejor actor y a la mejor escenografía. Vamos a comenzar con la información policial. Da cuenta de un accidente ocurrido el miércoles pasado por la mañana, aproximadamente a las 8 y 10 de la mañana, en el acceso a Barrio Pinares. Allí colisionaron un Peugeot 504 conducido por el señor Juan José Torres, de 63 años, domiciliado en Embalse, con la motocicleta Yamaha 110 centímetros cúbicos, que era conducida por Natalia Báez, de 32 años, domiciliada en nuestra ciudad. La joven fue asistida por el Servicio de Urgencias Médicas de nuestra ciudad y derivada al nosocomio local con heridas leves, felizmente, pero que van a requerir de un tiempo para su curación. Esto ocurría el miércoles, pasada las 8 de la mañana, en la ruta 36, frente al acceso mismo a Barrio Pinares. Hasta el próximo 23 del corriente estarán abiertas las inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años en el Jardín de Infantes de la Escuela Remedios Escalada de San Martín, en Corrientes 410, de 8:30 a 12, lunes, miércoles y viernes, y por la tarde de 14 a 17. Los requisitos son fotocopias del Documento Nacional de Identidad del Niño. Ya que hablamos de jardines de infantes, ayer se dieron cita en el jardín de la Escuela Dr. Pedro Semolina los chiquitos que concurren a las distintas salas de los jardines de las escuelas de nuestra ciudad, donde compartieron una jornada plena de alegría, con juegos, con música y por supuesto también en compañía de los docentes y de los papis que asistieron junto a los pequeños de este día de fiesta para ellos, que reflejamos de esta manera. La buscamos en bicicleta, la buscamos en patineta, en motoneta, en avioneta.
chancleta. Chiquitos, hoy recibimos la visita, la simpática visita de los niños que asisten al turno mañana y tarde de la guardería Mi Pequeña Casita, que andan visitando los medios de comunicación de la ciudad. En este caso, hoy era el turno de visitar nuestro canal y allí con ojitos de admiración observaban todo lo que ocurría, incluso también salían, se podían ver en los monitores a través de las cámaras. Son los chiquitos que concurren al turno mañana y tarde de la guardería Mi Pequeña Casita, que hoy visitaron nuestro canal. Noticia para quienes gustan de las obras teatrales que no pudieron de pronto asistir a alguna de las noches de la pasada edición, la octava, del Festival de Teatro Almafuerte en Escena. El próximo 22, el jueves 22, se repondrá la obra Rotos de Amor del Grupo Fusión de la Escuela Doctor Pedro Semolina. Esto será a partir de las 21:45 en la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo. Si usted no ha podido ver esta excelente obra, se va a reponer el jueves 22 a partir de las 21:45. La dirección del Centro Educativo Jardín de Infantes de la Escuela Doctor Justo Abel Cartas comunica que hasta el próximo 23 se va a realizar la prematrícula para el año lectivo 2016 en las salas de 3, 4 y 5 años, de 8 a 12 y de 13:30 a 16:30. Presentar fotocopias del documento nacional de identidad del alumno a inscribir.
La municipalidad invita a participar de la 17ª Fiesta de Colectividades y Sabores 2015 con un stand gastronómico. Se convoca a todas las personas que posean un comercio del rubro gastronómico o simplemente que cocinen, formar parte de la fiesta más convocante de la región, que reúne más de 3.000 personas, y las inscripciones cierran el próximo 1 de noviembre. Pueden comunicarse a los teléfonos 473-007, 1566-2498, de 8 a 13 horas. Pausa, la primera, venimos enseguida con más información y que tiene que ver con el evento que se va a realizar mañana, organizado por el Centro Vecinal de Barrio Parque, y es el segundo encuentro de la familia gaucha. El espectáculo más esperado llega a Almafuerte. Mario De Valis presenta Las Mil y Una Noches de Humor. Ocurrente, divertido, imperdible. Mario De Valis presenta Las Mil y Una Noches de Humor. Sábado 17 de octubre, Cine Teatro Ideal Cooperativo. No te lo podés perder. Entrada general 150 pesos. Anticipadas en nueva tarjeta ciudad y oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. Octubre, mes de mamá. Imperdible en Escorza Hogar, licuadora de mano Atma con CAS, 12 cuotas de 119 pesos. Escorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Rusticor, una opción más en Almafuerte para elegir el regalo para mamá en su día. Rusticor sumó ahora teléfonos celulares de las primeras marcas, las últimas novedades en equipos liberados y originales, con la garantía y la confianza de una empresa de muchos años en la ciudad. Vení a conocer los equipos y nuestras promociones. Samsung Galaxy Young, 12 cuotas de 224,55 con todas las tarjetas. Te esperamos en Guillermo Rawson 167. Abrimos el segundo bloque. La Secretaría de Turismo convoca a bandas y grupos musicales a participar de lo que será el primer centro comercial a cielo abierto, paseo peatonal, en calle Pedro Semolina, el próximo 12 de diciembre, a partir de las 18 y hasta las 21:30, en la ex terminal de ómnibus ubicada en Pedro Semolina y Salvador Escabuso. Los interesados deberán inscribirse hasta el 20 de noviembre, inclusive, en la Secretaría de Turismo, en el Cuerpo de Inspectoría Municipal, de lunes a viernes, de 6:30 a 13 horas. Mañana, organizado por el Centro Vecinal de Barrio Parque, se va a llevar a cabo la segunda edición del encuentro de la familia gaucha, que propone música en vivo, folclórica, comidas típicas, pero también destrezas criollas, y tendrá como plato central la actuación de los hacheros santiagueños. Una de las integrantes de la comisión del Centro Vecinal nos da los detalles. A partir de las 6 de la tarde, con la agrupación Gaucho Los Caminantes y el Centro Vecinal, decidimos realizar el segundo encuentro de la familia gaucha. En febrero fue el primero que realizamos. Bueno, es destreza, doma y folclore, digamos lo más gaucho que tenemos. Entonces, la idea nuestra es continuar con esta fiesta, y como en el Centro Vecinal es tradicional el festejo del Día de la Madre, decidimos volver a realizar esta fiesta, y bueno, debido a la gran concurrencia que tuvimos en febrero, ponerle un nombre y darle un marco para que esto se siga realizando. Bien. Todo se va a concentrar aquí en lo que es la cancha de hockey y este predio municipal.
Sí, todo va a estar acá en este predio. A partir de las 6 de la tarde van a comenzar los que son las destrezas y demás. Por eso nosotros por ahí le pedimos a los, más que nada a los chicos que vienen a caballo, que sean puntuales para poder hacer el sorteo temprano. Y más tarde se va a estar desarrollando las domas y posteriormente va a quedar el folclore, digamos, para finalizar la noche, para cerrar la noche. Bueno, ¿quiénes van a actuar en el escenario? Sabiendo que se destaca un reconocido grupo. El grupo que actúa, el grupo principal, digamos, se llama Los Hacheros Santiagueños, con la voz de Walter Fría. Para el que no lo conozca, lo quiero buscar en YouTube, en Internet, tienen muchos temas. Tal vez, como yo ya dije en varias oportunidades, a lo mejor no es que no los conocemos, sino que no nos damos cuenta que son ellos los que cantan. Por ahí pasa eso, porque como no son tan conocidos, tienen un repertorio así muy parecido a los Manceros Santiagueños, tienen un estilo similar. Y bueno, ya después, como siempre, los artistas locales muy fuertes que nos acompañan y siempre apoyan estos eventos que nosotros realizamos. Bien. Patricia, ¿valor de la entrada? ¿Se pueden adquirir anticipadamente? ¿En dónde? La entrada sale en 30 pesos las anticipadas y 40 van a salir aquí en el predio. La idea es que si pueden conseguir las anticipadas mejor, pero acá en el predio va a haber, digamos. En el kiosco Facu están las entradas, y si no, por Facebook pueden comunicarse con nosotros, cualquiera de los integrantes de la comisión, más o menos todos nos conocen, a mí, mi tío. Entonces pueden comunicarse, y nosotros ya el evento lo hemos publicado varias veces y muchas invitaciones hemos hecho. Entonces ahí nosotros dejamos nuestro número de teléfono, cualquier cosa nos llaman y nosotros les acercamos las entradas. ¿Habrá algo especial preparado para las mamás? Digo, ¿sorteo? Sí, bueno, como siempre, sorteo, algo lindo para agasajarlas y además de eso, bueno, esperemos que vengan y que se encuentren con el servicio de buffet, que siempre es muy esmerado, y que puedan comerse un rico locro y un chori, una gaseosa, lo que sea, como para agasajarlas en ese momento. Claro, cada asistente a este evento debe traerse su comodidad. Sí, la idea es que, bueno, como siempre en estos eventos, cada uno se traiga su reposera, su silla y demás. Lo que sí no permitimos que traigan es conservadora, o sea, sin conservadora, por una cuestión de que, bueno, nosotros hacemos todo esto muy a pulmón y la idea es recaudar fondos para, una, costear los gastos que esto genera, y otra es para recaudar fondos para el centro vecinal, como estamos haciendo todo el año, digamos. Entonces, bueno, por eso le pedimos a la gente que nos apoye, digamos. Los precios siempre son módicos, nunca son cifras irrisorias, siempre son precios muy módicos los que trabajamos, así que estaría bueno que la gente nos acompañe. Pasamos ahora a la información deportiva, tiene que ver con resultados del equipo de competición de la pileta climatizada Alinco en el 13º Campeonato Nacional de Natación Promocional 2015, llevado a cabo el pasado sábado, domingo y lunes. Esto fue que se realizó en el Club Náutico Avellaneda, ubicado en la ciudad de Rosario. Los niveles de federados promocionales: Papalardo Matías, categoría juvenil, fue primero en 50 libre, primero en 100 metros libres y primero en 200 combinados, primero en 100 metros mariposa y segundo en 100 metros pecho. Gino Sampichetti, categoría juvenil, séptimo en 100 metros espalda. Facundo Colomi, categoría infantil, segundo en 50 espalda, tercero en 50 metros libres y cuarto en 50 mariposas. Nicolás Alfonso, categoría cadetes 2, tercero en 100 metros espalda, cuarto en 100 metros pecho, quinto en 50 libres, sexto en 100 libres y octavo en 200 metros combinado. Tatiana Guglielmone, categoría menores 2, séptimo en 50 metros pecho, séptimo en 50 metros libres, décimo en 100 metros libres y décimo tercero en 50 metros mariposa. Y por último, Juan Pablo Albornoz, categoría juveniles 2, décimo quinto en 50 metros libres, décimo sexto en 100 metros pecho. El entrenador, como siempre, el profesor Ariel Pijuán. Ahí están las fotos de los chicos que participaron, que subieron al podio. Esto fue en la ciudad de Rosario. Como siempre ocurre en vísperas del Día de la Madre, la Asociación de Empleados de Comercio de nuestra ciudad realiza un sorteo entre sus afiliados con regalos para todas las madres. Cumplimos en pasarle entonces la grabación del sorteo de los 10 premios. Muy bien, cumpliendo un año más con la Asociación de Empleados de Comercio, ellos cumpliendo con sus afiliados. Sorteo Día de la Madre, son 10 muy buenos premios. Tenemos aquí la urna con cada número, está referenciado en una planilla con el número asignado a cada uno de los afiliados. Repasamos rápidamente los premios. El primero, un microondas, un horno de pan. Segundo, tercero, un teléfono inalámbrico. Cuarto, juego de sábanas, una bata para baño, juego de toallas, juego de jarrones, mantel, reloj de pared
y una planta de interior los premios. Comenzamos desde el décimo hacia el primero. Décimo premio, 65. Le corresponde a Laura Bustos, el número 65. Bien, seguimos con el noveno premio, un reloj de pared para el número 59. El 59 es para Dardo Andrada, que trabaja en Rierco. Seguimos con el octavo, es un mantel, el número 58. 58 para Angélica Almada, así está. Vamos con el séptimo, un juego de jarrones para el número 86. 86 para Ángel Moyano de Rubén Escorza. Vamos con el sexto, un juego de toallas para el número 64. A Marta Boccolini, que trabaja en Librería Sánchez. Vamos con el quinto. Quinto premio, que es una bata para baño. Número 79. Le corresponde a Raúl Gijena, que trabaja en la Cooperativa de Servicios Públicos. Bien. Seguimos con el cuarto, un juego de sábanas de dos plazas. Para el 67, este le corresponde a María Rosa Casa, que trabaja en la escribanía Villa Fanny. Vamos con el tercer premio. Un teléfono inalámbrico. Para el 75, Germán Fanlo, que trabaja en Ferretería Landoni. Muy bien, vamos con el segundo premio, un horno de pan. El número 68. Ahí está. Le corresponde a Gladys Castro, un horno de pan, y vamos con el primero. El horno microondas se va para el número 88. Número 88 le corresponde a Ramón Rodríguez. Muy bien, de esta manera hemos cumplido con la Asociación de Empleados de Comercio de nuestra ciudad. Desde aquí se les envía un afectuoso saludo a todas las madres, a los afiliados, a sus familiares. Y los premios se retiran el próximo lunes, aquí en la sede de Calle Salta. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico, la calidad es nuestra meta. Pagá solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios
directo de fábrica en Patagonia. Ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. En estos 16 años no paramos de crecer. Más de 1000 artículos, regalería, juguetería, adornos, librería y una línea de muebles con diseño y estilo. Y ahora en Powerful incorporamos electrodomésticos de las primeras marcas. Cafeteras, jugueras, aspiradoras, pavas y jarras eléctricas, microondas, hornos, parrillas. Powerful, todo en un solo lugar. Hoy entramos final de 30 minutos. La comunidad educativa de la IPEA 210 informa que hasta el próximo 23 de octubre están las preinscripciones del ciclo lectivo 2016 para alumnos de primer grado. Los días y horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 18 y la documentación a llevar para la preinscripción, fotocopia del documento nacional de identidad y certificado de sexto grado. En el cierre de la semana, cotización de granos en el mercado de Rosario. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja cerró en Rosario hoy a 2.195 pesos la tonelada, el maíz 1.030 pesos, 1.000 pesos para el trigo, 1.000 para el sorgo, 1.750 se mantiene el precio del girasol en Rosario. A casi un mes de iniciada la primavera, todavía esta no se ha asentado, las temperaturas siguen siendo bajas, fíjense ustedes, 16 la actual con el cielo parcialmente nublado, mañana una mínima de 4, la máxima llegaría a 23 grados con cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura en cuanto a las mínimas para el domingo, 8 de mínima, 24 de máxima, cielo parcialmente nublado, y volvería el tiempo inestable con posibilidad de chaparrones para el lunes con cielo nublado y lloviznas, posiblemente mínima 12, máxima 25 grados. Farmacia de turno en Almafuerte para el fin de semana, hasta mañana sábado a las 8, estará de turno Farmacia Navarro en Pedro C. Molina 100. Desde las 8 de mañana hasta las 8 del domingo estará de turno Farmacia Victoria en Buenos Aires 305. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes, Farmacia Masacre de Maggi 99. En el final vamos a realizar un sorteo a beneficio de Pablo Maero. Se trata de una obra realizada por él mismo. Ahí están ustedes viendo la imagen de esa lámpara realizada artesanalmente que debe ir quien resulte ganador a Calzado San Nicolás, allí en Tucumán y Salvador Escabuso a retirar este premio. Vamos a sacar uno de los números. A ver quién es la mamá seguramente agraciada, número 147, Fabio López. Fabio López, número 147 está entonces. Ya seguramente Pablo se va a poner en contacto con el ganador, número 147, Fabio López Central, dice. Este es el número ganador entonces de esa lámpara artesanal que hemos realizado el sorteo. Bien, final para los 30 minutos de noticias. Nos resta desearles a todas las madres un muy feliz día para el domingo. El lunes, Dios mediante, aquí estaremos a partir de las 21, iniciando la semana informativa de Canal 2. Mañana, recuerden, por supuesto, a partir de las 21:30 en la sala del cine, Mario De Valis con las mil y una noches de humor, con todos los personajes de De Valis. Quedan todavía entradas a un valor de 150 pesos que ustedes pueden adquirir mañana en boleterías del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Gracias, muy buenas noches, buen fin de semana.